tanto sin el no fumes. ¿Por qué no me sopla ir allá? Ahí va. Bona tarda a tothom. Hey. Com estem? Hay alguien por aquí? Venga, passat a saludar. Sí, ya, sí. Ya mismo. ¿Qué tal, María Mistralmar? Molt bona tarda. ¿Qué tal, JC? JC Vividor, cuidado, JC. JC Vividor, bona tarda, Vividors, Juan Joan Carlos Vividor. Rial, foteu-li. Què més? Sigue tu, va, sigue tu. Jordi Pina. Què dice Jordi Pina? Jordi Pina, bona tarda. Venga, va. Bon vespre. Venga. Trolleyware, let's go, vamos. Ese Trolleyware. Eso y lo otro, muy buenas. Hoy, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es un día, pues, maravilloso porque vuelvo a ver a Pol Rodellar, porque estoy cerca vuestro y porque mañana se viene fiesta de presentación en Barcelona. En la fábrica Estrella Damm. Gratis con él.
abono del Vida 2024, más un invitado. Más un invitado si vienes con tu abono, ¿de acuerdo? Si vienes con entrada del día, también te dejamos entrar gratis. Es decir, si vas con tu abuelo, entrada de día, entras gratis. Entrada de día no entras gratis con otra persona. O sí, va, sí, mañana yo creo que sí, ¿vale? Vosotros ir allí y decís que yo lo he dicho. ¡Salmorejer! ¿Qué tal? ¡Buenas, Salmorejer! Salmorejer, no lo conocí en persona, pero en Sevilla, que me vinieron paisanos suyos o amigos suyos, me dijeron que somos amigos de Salmorejer. Y yo, ¡hostia, Salmorejer! Claro, Salmorejer es uno de los nuestros. Sito 1968, también eres uno de los nuestros. Eso y lo otro, vaya crack. Vaya crack, eso y lo otro, tío. Que bueno, aquí pasa algo, ¿no? Es la tarde, son las 7 de la tarde. Esto parece un Twitch de los clásicos de antes, ¿eh? Exacto, de los que llegamos muy tarde a casa y bueno, y al final ya nadie espera. Nadie espera en casa. Nadie porque espera. Ya se ha ido todo el mundo. Por ya culpa de casa. Vuestra, nadie espera en casa. Tapaquín ahora creyó que acabará Gulja. Pues yo creo que empieza. Pues no lo sé. Ahora lo vamos a preguntar. Creo que comienza a las 9 y media. A la gente de producción que tenemos por aquí detrás, Pera Serrano. Un aplauso para Pera Serrano. Creo que es a las 9 y media, Gulja Boy. O sea, una horita, tres cuartos de hora, ¿no estará? Sí. Pero ahora vamos a saber. Abriremos puertas como siempre a las 7 de la tarde. Os vamos a regalar dos tickets de consumición. Si hay alguna más, podéis hablar con Xavi Carbonello, con Joan Rial. Y de mi parte, le pedís más cervezas de Estrella Damm, de las mejores cervezas que hay en el mundo. Hoy estamos aquí bien acompañados. Entonces, a las 7 y media empezará el primer grupo y a las 8 y media el segundo. O sea, tocarán 45 minutos cada uno. Es algo muy, muy bestia lo que va a pasar mañana en la fábrica Estrella Damm, porque podríamos decir que se estrena en directo Llum. Y hoy vamos a tenerla con nosotros y vamos a preguntarle pues mil cosas. Cosas. Muy interesantes, sí, yo creo, y preguntas muy necesarias. Yo creo que es una de las artistas más interesantes que tenemos en el panorama nacional y creo que, aparte de la música y de la performance que hace en directo, creo que es alguien muy interesante y tiene un mundo interior que creo que es fascinante y que hoy va a ser una conversación de esas chulas. ¿Qué tal se nos oye? Porque estamos haciendo hoy muchas pruebas para la semana que viene. Para la fiesta de presentación de la semana que viene. Esto está aquí delante muy acicalado y suena, o sea, es espectacular. Exacto. Quiero que sepáis una cosa, algo muy importante, es que hoy estamos haciendo Twitch, mañana estamos en la fábrica de Estrella Damm, haciendo la fiesta de presentación con Gulja Boy y con Llum. Llum va a estar hoy con nosotros y además vamos a sortear un abono y además... Vamos a estar convocando a la gente a que venga el próximo 19 de diciembre, save the date, donde vamos a hacer la fiesta de presentación de todos los actos, o casi todos los actos, que van a ver el año que viene, que es el décimo aniversario del Vida Festival. No solo va a haber Vida Festival, que va a haberlo. Vamos a hablar también de un concierto muy importante que va a haber dentro del Vida Festival, que va a ser el concierto inaugural. Esto ya, venga, vamos. Uy, 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 uy. Ya lo estoy diciendo aquí. Lo vamos a anunciar el próximo martes. Vais a poder venir aquí, así que, por tanto, si el martes que viene queréis venir, ya nos podéis escribir por aquí, por el chat, y decir, chicos, queremos... venir a el Vida for Musicians el martes 19 de diciembre a las 7 de la tarde y os vamos a invitar a barra libre. Toma ya. Sobre todo de cerveza Estrella Damm, pero si queréis algún cubatica o alguna copa de cava. Después del Twitch sí que abriremos lo otro. Mientras estemos haciendo el Twitch, como Estrella Damm es nuestro... patrocinador. No, es nuestro amor. Nuestro amor. Claro, yo sin mi Estrella Damm no iría a ningún sitio, ya te lo digo ahora. Siempre tengo que tener una Estrella Damm pues por ahí cerca porque, oye, tengo muchas. Te quedas más tranquilo, ¿no? Sí, estoy tranquilo. Entonces, va a haber todo esto y más noticias. Vamos a hacer conciertos brutales. Va a haber la presentación oficial del Vida Barbecue, que lo vamos a reconvertir en la fiesta de presentación oficial en la Masía en Cabañas, 2 meses antes del festival, y que va a haber un grupazo estratosférico. Vamos a tener grupos también que queréis que vuelvan porque nos lo habéis dicho por aquí, por el chat. Así que vamos a estar, sobre todo... El martes que viene queremos que vengáis y que si no podéis venir, pues que sepáis que lo vamos a retransmitir aquí, como todo siempre, pero con público. Vamos a tener, creo que son 150 o 200 personas aquí.
con nosotros. Van a haber músicos, gente de la prensa, gente de, pues, nuestra, del equipo. La socialité aquí, en la música catalana. Y todo el mundo que quiera venir, que lo ponga ahora mismo en el chat, es el martes a partir de las 7 de la tarde, y empezaremos, pues eso, ¿a qué hora hay que venir? Pues a las 7 de la tarde. ¿Vale, Jaboca Negra? ¿Qué tal, guapo? 1 a 4, tinc els vols a Barcelona pel 21 del 12. Bueno, llavors, 1 a 4, ens veiem a l'Helio Gabal, que estem el dia 27 i 28 de desembre. Ens veiem allà, no? O què? Vinga, va. I si t'has quedat sin alguna entrada, perquè s'han hecho sold out, igual te echo un caldo. Vinga, va, perquè estàs aquí. Será el primer Twitch con público que haremos, ¿no? La semana que viene. Bueno, el año pasado hubo la presentación oficial de este espacio, pero el Twitch lo teníamos arriba y no había este feedback que queremos tener este año. Pero, hostia, es que puede ser espectacular, ¿eh? Aquí nosotros, sí. Justo como lo estamos haciendo ahora, sí, pero sí. Con Peña aquí. Con Peña adelante. Y además vamos a presentar algunas bandas del cartel del Vida 2024. Que aún quedan cosas. Quedan muchas bandas. Y profesionalmente, ¿no? Habrá también un atril aquí, un presentador, estará sí. La cosa... Sí. Van a haber apariciones de toda la gente del equipo, vamos a anunciar más bandas para el Vida 2024, van a haber unas bandas realmente que creo que, oye, aquí se han hablado algunas de ellas, cuidado, ¿vale? No empecemos, ¿vale? Pero va a estar chulo, ¿vale? Una pregunta histórica espectacular 27, que ya os lanzaremos hoy. Claro, igual es 28-29, ¿vale? Ahora lo miraremos, ¿vale? Es que no he hecho los deberes. Y nada, familia. Aquí preguntan, al Helio Gabal, ¿qué pasa que no me enterad? Pues que vamos a hacer siempre pues una pasadilla con gente de Vida Records y amigos de Vida Records y van a estar, por un lado, un día va a estar Bohemio y Boye haciendo showcases y luego vamos a tener un concierto de Cucamaras muy especial con Rusarona de telonera, ¿vale? Ah, muy buena, o sea que está. Esto va a ser muy... Bueno, no va a ser telonera, pero es que Rusarona tiene un potencial brutal. O sea, a mí me vuelve loco Rusarona. Ya os lo digo ahora. Entonces, ¿qué más? ¿Te parece que vayamos al apartado de noticias? Porque ha salido las 100 mejores canciones. ¿Cierto? ¿Lo sabías esto o no? Han salido las 100 canciones. Han salido las 100 mejores canciones de Pitchfork 2024. Sí. ¿Y sabéis quién está entre las 100 mejores canciones? Mira qué bestialidad. Esta persona. Esta pasada de canción. Ralphie Chu, ya os dijimos, este chaval lo va a reventar. O ya lo ha reventado. Cuidado. Ya está, este ya está, ¿eh? Yo cada vez que lo escucho, cada vez creo que estamos delante de un absoluto genio. Aviso. Quizás el mejor título de canción, ¿no? Máquina culona. Ese que ha salido era Rusowski. ¿Sí? Mira qué cambios te hace por ahí, ¿eh? Ay, qué calor, ¿no? Ya te lo he dicho. Ya te lo he dicho que y además con estos ritmos. Y ya verás ahora con Yum cuando pongamos Liquid Latex. Os digo que lo de Ralphie Chu se nos va a ir de las manos. Lo tenemos puesto en la cabana, ya veremos. La cabana este año va a ser algo espectacular el escenario. Vamos a hacer un super mega escenario. Ya no hará 6 metros, hará 9. 9 de boca. 9 de boca. La parte frontal, mucho más tocha. Sí, bueno, porque yo qué sé. ¿Qué más? Estos sonidos me recuerdan mucho al río Cumbiero. Total. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo se llama? Ralfito. ¿Cómo se llama en Instagram? Búscalo, tío. Ni idea. Es que búscalo, es que mola mucho. Ralfito y un piropo. El Ralfito te corteja. El Ralfito te corteja, ¿ves? Ya te he dicho. Hello, Laura. Pásate.
jugando como haciendo trampo. Quiero un ángel de la guarda como un mayordomo. Montar un negocio. Buena factura de vídeos, también poca broma. Esta gente sabe lo que hace el colectivo. Sí, demasiado, demasiado. Cuidado, Tomo las historias a máquina culona. Tomo las historias a máquina culona. Bueno, bueno, antes de que lo dijera Pitchfork ya os teníamos cerrado, ¿eh? Qué raro, ¿eh? Pregunta histórica. ¿Histérica? No, histórica. Bueno, bueno, pues la pregunta histórica. Hoy vamos a regalar un abono y vamos a regalar un abono a quien acierte, entre los que acierten, en qué año... Atención, es esto la pregunta, ¿eh? ¿En qué año? El Vida Club empezó a funcionar. ¿En qué año el Vida Club empezó a funcionar? Venga, quien acierte, entre en el sorteo de Google. Yo más que Google, ¿sabéis cómo lo he encontrado? Con súbditos. Has dicho, buscádmelo. No, no es verdad, yo no tengo súbditos, tío. Buscádmelo. Sí, soy el más currante, tío. Llego aquí a las 8, tío, me voy a las 10. Claro, hombre, como Rosalía, ¿no? Soy la primera, la primera en llegar y la última en salir en el estudio. Sí. Bueno. Venga, va, búscate una gata que te quiera. Vamos, sí, señora. Pura poesía. ¿Qué tal? Rusowski a la cabana 2021 va a ser una bullería. Sí, es verdad, fue una locura. Me apuntáis para el martes que viene, Jaboca Negra. Estás apuntado. Tú venga. Te vienes para acá y tú dices Jaboca Negra. ¿Cómo no te van a dejar pasar? Luismi de Squirrel, ¿eso qué pasa? ¿Te vienes o no? Venga, Luismi. Vaya mítico el Luismi también. Luismi. Venga, va. Oye, pues revisando el cartel, pues a mí me apetece pues, ver canciones como, por ejemplo, ver gente pues, tan bestias como esta que tenemos aquí. Ahí va. Drag City Presents. Vamos. Ty Segall va a estar tocando el jueves. Vamos. Buf. ¡Dani Barrero! ¡Vamos! ¡Nos vemos el martes! Traeros el móvil porque vamos a regalar algo muy heavy, ¿eh? ¡Madre mía! Esto es una moto, ¿no? Es una moto. Sí. Es que este tío controla de pedales y amplis. Es un auténtico friki, ¿eh? Se le han hecho pequeño los... Mira, Michael Cronin. Hostia, amiga de Tron. Ya, tío, ¿por qué le pega? Claro, así también. Ya. Menos mal que son casi las 7 y cuarto. Está pegado. Se está cargando a su banda, tío. Ya con las vísceras ahí, El jueves 4 de julio va a estar con nosotros Ty Segall, después de no sé cuántas ofertas que le hemos hecho durante tantos años. El tío ha cedido al final. Al final ha dicho, oye, pues vale, pues venga, va, pues vamos. Y cuando vea lo que somos, el público que tiene y todos los fans que va a conocer aquí... Se queda. Exacto. ¿Con quién hablamos que le íbamos a presentar a Ty Segall? ¿Con Magranera? Puede ser. A Magranera, ¿no? Magranera. Pues sí, Magranera. Estás a Luz Alta, es Magranera. ¿On estàs, Magranera? Tu no me faltava. Apareix per aquí. Mira, Vida Club des del 2017. Ah, bueno, no lo sé. No, no és una possibilitat. Podria ser. No lo sé. Dani Barrero, me vengo el martes. Diu, clar que sí, home. Dani Mesú està demanant, ¿eh? Dani Mesú, vinga, va. Ario 79, claro que sí, unas gambetas de vida, no me claro que sí.
Sí, sí, los discos de Mikael Cronin son espectaculares, todos, ¿eh? Madre mía, esta persona. Antes giraba más. Era más difícil de verlo. Ya, claro. Es que, bueno, aparte que, claro, si tienes a... Tiene que ser guay, ¿no?, girar con Ty Segall. ¿No? Bueno, joder. No está mal, ¿no? Bastante espectacular. Sí, también le grababa los discos, creo. Que tienen un compartido. Ty Segall y el grupo anterior de Mikael Cronin, que era Charlie and the Moonhearts, tienen un compartido que se llama Reverse Shark Attack. ¿Sí? Que es espectacular como suena. Es bastante viejuno ya, ¿eh? Pero suena a chatarra y a rock, una cosa espectacular. Bueno, pues el próximo día ponemos un temilla por aquí, ¿no? Es que es un tema, la cara B es un tema que se llama Reverse Shark Attack y debe durar 8 minutos o así. O sea, es demasiado largo, pero es espectacular. Increíble. Bueno, y una de mis favoritas, ¿qué es? ¡Hombre! Alice Fibilo. Vamos con la finura. La finura de Alice Fibilo, que va a estar tocando el sábado. Madre mía, voy a apagar el móvil por enésima vez aquel fin de semana. Sonido bastante petit de Calaril y todo esto, ¿eh? También suena, ¿no? Suena un poco a pop metaphysic. Oh. No, el sonido del bajo y la batería me recuerda mucho a al Farran y al Petit. Bueno, es que, claro, es que son amigos. Mira, primera intervención en el chat, sí señor. Martín 19, benvingut. Ay, Martín 19. Benvingut. ¿Cómo es? Y Martín. Y Martín. Y Martín. A saber cómo se lee. Ay, Martín. Ay, Martín. Ay, Martín. Podéis participar en la pregunta histórica, pero también decidnos si queréis venir el martes que viene al directo de Twitch que haremos aquí, que también habrá una presentación de todos los actos que se vienen del Vida 2024. Exacto. Y otra cosa brutal es que el martes vamos a sortear... Eso lo decimos dos premios muy bestias. Sí, 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 sí. Cuidado. El martes, ¿eh? O sea, que aunque vengáis a vernos aquí, a como hacemos el Twitch, a darnos unos abrazos y cervezas y tal y cual, tenéis que venir con el móvil cargadito, ¿eh? Porque hay que entrar en el chat del Twitch, porque va a haber una pregunta histórica para toda la gente que está en el chat. Vamos a regalar dos super pases dobles a todo lo que hagamos el año que viene. O sea, todo lo que hagamos el año que viene, el martes te puede tocar que puedes, tú llegas allí con tu cara bonita y entras a todo lo que hagamos. Todo. Y ya está, así de simple. Con otro, con más uno. Y hoy os lanzaremos esta pregunta para que ya empecéis a darle vueltas. Pero poco, hoy a, la poco, lanzaremos. Poco a poco, poco. Exacto, hoy la lanzaremos. Yo estoy totalmente roto con esta mujer, ¿eh? Tú y unos cuantos, Dani. Yo y unas cuantas también, porque también. Es la voz que tienes. Me parece algo increíble, las canciones. No sentía tanto amor por una cantante desde que, pues no sé, ¿cómo te lo diría? ¿Cómo se llamaba la mujer aquella que vino? Ahora te lo diré. Ahora te lo diré. La de Hand Habits. No. ¿La Stella Dunaway? No. ¿Stella Dunaway? Stella Dunaway. No, no. O sea, me encantan estas, ¿eh? Pero... ¿US Girls? No, era la de... Angel Olsen. No. Ah, bueno, ha hecho una canción con Angel Olsen. ¿La Alice Fibilu? No. La chica que estoy quiero decir yo, que me parece algo increíble. Que ¿la no, de no Hand me... Habits es entonces? No, coño. Coño. Con Habits. Hand Habits es la hostia, ¿eh? Wow. Y bueno, ¿qué decir de esta bestia? ¿Qué decir de... el señor... James Blake. Sharon Van Etten. Era Sharon Van Etten. Ah, buah. Increíble, claro, Sharon Van Etten. Cuidado con esto, ¿eh? Tan
Tarrini, mare meva, sí senyora, primera intervenció al chat, aquesta cançó, tota per tu, i per i Martín, 18, primera intervenció al chat, esta és vostra casa. Vamos! Clarament, la gent està apostant per un any, amb la resposta a la pregunta històrica, bueno, con la pregunta de la... Puede ser que haya trampa, eh? A ver, puede ser que haya trampa, sí. Nunca hacemos trampas, por eso. Mira, ha comentado lo del Sidecar, que cierran. Sí. ¿Cómo que cierran? Sí, creo que es el 30 de enero o así y cierran puertas. ¿Cierran Sidecar? Y abren una coctelería o algo así. Que sí, en la que al principio harán conciertos, ¿eh? Pero bueno. ¿Cómo dices esto en medio de una canción de James Blake? Tío, en serio, tienes menos vista... ¿Por qué lo han dicho aquí? Ya, pero tienes menos vista que la madre que me parió. Joder, tío, ya me estás cabreando. Adrián Lenken no está de gira aquellas datas. Pues que se ponga, que se ponga. Es que... Esto es un temazo espectacular. Esto va a ser increíble. Está concentrado el tío, ¿eh? ¡Hombre! Últimamente lo veo pinchando mucho. ¿Y si le decimos que pinche también en el Vida? Que se vaya al Vida. ¿Qué os parece? ¿Le preguntamos si quiere pinchar en el Vida o no? Que toque y luego se coja el maletín y se vaya a pinchar. Este doctor del sonido. ¿Podríamos decir que es el doctor del sonido? Doctor sonido. Se va a liar bastante, ¿eh? Se va a liar bastante. Te están pidiendo cosas aquí, Dani, ¿eh? Sí, bueno, cuando llegue el momento, apúntalas. Madre de Dios. A que la clavamos, tío. Tarrini, que sepas que hacemos siempre una pregunta histórica y que si contestas bien te puede tocar un abono hoy, si lo pones aquí en el chat. Y es en qué año empezó el Vida Club en el festival a funcionar, ¿vale? Si lo pones por aquí, a todos los nuevos, que sepáis que os puede tocar un abono. Estamos regalando unos cuantos, ¿eh? Richard Cowley no estaba disponible ese fin de semana, y Beirut, ya os dije que tenía un problemita con los vuelos y con todo, ¿vale? Venga, vamos con Culture Boy, que va a estar mañana en la fábrica Estrella Van. Gratis con el abono a las 7. Mañana abrimos puertas. ¿Me dicen ya qué hora tenemos los horarios de mañana o no? ¿Los tenemos o no? Bueno, ya están diciendo Quentins por aquí cosas. Mira, a las 7 opening, a las 7 y media toca Loom y a las 8:30 Gulja Boy. Cualquier cosa siempre podéis entrar en la página web del festival, ¿vale? Ahí está toda la info. Venga, va. Ya nos están pidiendo detalles de Navidad también por el Twitch. Bueno, venga, va. Hoy vamos a acabar con una canción de Navidad. Cierto. Mañana va a estar Gulja Boy con
Llum. Con Llum. Y Llum va a aparecer en breves instantes. Ya la tenemos por aquí en la sala de espera. Hostia, pues ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a Liquid Latex? Venga, sí, pasamos a Liquid Latex. Te veo un poco... No estás en forma, ¿eh? ¿Por qué? No sé, tío. ¿Cuánto le queda al temita este? Bueno, también ha entrado antes. Llum. 3 minutos de margen. Mira, justo lo que dura el temilla. Vamos perfectos, tío. Ah, ese también es famoso. Dead Mind. Planazo. Me recuerda a Juan Wouters esta estética. Venga, vamos. Y se viene la Llum. Venga. Se viene este pedazo de temazo. Vamos, díselo, Llum va a estar tocando mañana Liquid Latex. Ya la estrenamos aquí hace un mes. Y ahora en nada vamos a conocerla. Oye, nosotros ya la conocemos, pero vosotros aún tal vez no. Mañana se viene movimientos de cadera, en la fábrica Seadam, gratis con el abono, es que madre mía. Y hay entradas, por si hay alguien que aún no tiene el abono. Oye, eres demasiado generoso, tendrías que... ¿Qué es esto de dar, no, con el abono estas entradas? Es que claro, por favor. Que sí. No, claro que sí. Tú das y das, y a ti, ¿quién te da a ti? ¿Eh? ¿Quién te tiene en cuenta a ti? Bueno, escúchame. Es que, por favor. Oye, pero a ver, un momento. El público de vida es el mejor público del mundo, tío. Se lo merece todo. Y el videoclip ese. Espectacular. Cuidado. La cité, crees que espero tu llamada. Mientras llamo quien dispara, cuenta tres veras de truco. Ha batido menos una. Toma ya. Pica la kika puta con más quicha, tata, fula, terta, stop, toki, dupina, tu crema, la mecha, shot, so, glisarina, cuando se la flama, no. La exalera, ¿no? Pica la bota contra la fatida, la pista es muy atalda, su o divina, con rayo, la cheta, amor, rola, pica, puta, son tazón, chata, la texta. ¡Vamos! Espectacular. Increíble. Hola. Ya la tenemos aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Llum? ¿Cómo estás? Hello. Muy bien. Se oye bien a Llum desde casa, que nosotros la vimos perfecto, pero luego ya sabéis que... ¿Se lo escucha guay o no? Sí. Llum, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chachi. Ara de sobte una mica nerviosa, he de ser sincera. Però no serà per nosaltres, que som fans teus i que, de fet, som poqueta coseta, saps? Vull dir, saps el que vull dir? Aquí la que és una estrella ets tu, o sigui, nosaltres l'únic que estem fent és, bàsicament... Doncs, estem cagats nosaltres, de fet. Exacte. De fet, tenim un munt de preguntes, però, clar, què tal, com estàs? No. Primer de tot, estic nerviosa perquè, de sobte, com moment pre-release, canviant les fotos de perfil, de les xarxes... Ah, és com... Sí, I preparant cosetes, i és com... Clar, hi ha una mica de nervis, sí. Podríem dir que demà tenim pues una estrena mínimament oficial? És demà? Demà estrenem... Sí, sí.
no sé si podem dir, però demà preestrenem el videoclip a Mandarrock. Toma ja. De Tanatorio. A quina hora? Ai, mira, ho he preguntat fa res i encara no ho sé. Bueno, pues potser és a les 12, no? Aquesta mania que tenen tots els mitjans de a les 12 es llença, no? Les coses, a les 12 al migdia. Què importa? Fota-ho a les 8 del matí. Té sentit que sigui a les 12 perquè és 24 hores abans del llançament real, així que jo crec que serà por ahí. A la que hi ha el canvi de dia, pam, fora ja. I escolta'm, l'altre dia, justament, que ens estan dient ara que tancaran el Sidecar, això no ho sabíem. Tu vas fent... Ho han anunciat aquesta setmana, no? Han fet la nota, o sigui, el Sidecar ho ha anunciat avui, sí, a Instagram. Pues bé, no és una gran notícia, però bueno, l'altre dia tu vas estar al Sidecar presentant i fent una premiere, diguéssim, un listening, no?, d'això. Yes. Quin dia va ser? El dia 7, pot ser? El dia 7? El dia 7, sí. El dia 7, no? I què tal, com va anar? Va anar guai, la veritat. Van venir moltes amigues, van venir l'equip del rodatge de Tanatorio. Jo el que volia era fer alguna cosa per celebrar que havíem fet un videazo, fer alguna cosa perquè també puguin venir familiars, amigues, gent que tingui curiositat de, no sé, de sentir les cançons abans. I la veritat és que va anar bastant guai. Va ser bastant divert. Sí, I vas sorprendre el públic que va venir i a la premsa que va venir? Els vas sorprendre? Es van quedar flipant-la, com ens hem quedat nosaltres amb tot el disc? Perquè hay que reconocer, la gente que nos ve desde fuera de Cataluña, si no entiende algo, que levante la mano y nosotros... Oye, nos pasamos al castellano, o se lo traducimos, pero esto es que... Bueno, llavors, bàsicament, que els van quedar tots bocabadats, no? Suposo, rotllo, en plan... No? Ai, sí, no ho sé. O sigui, com a mínim molta gent que no coneixia em va venir a dir coses i em va dir, uau... Ok, he vingut aquí amb la meva amiga perquè m'ha dit que no sé què, però venia amb poques expectatives, no sabia qui eres i que guai. Aleshores, no sé, aquest tipus de missatges són els guais. Mireu els filtres aquests, que puc fer així i de sota em surt un filtro. Hòstia, bom. Hola, pavo. Això del Zoom ho fa? No. No, ties, no és el Zoom. Crec que sóc l'única persona de tot Apple que pots fer això. Us juro que faig videotrucades amb gent i no ho poden fer. Mireu això. Espera. Ui, que no et detecta. Epa, tio, què? Però que això no és del Zoom, és com que ho puc fer amb el WhatsApp. Vale, veus. Perdó. No, estem portant l'entrevista cap on volíem portar-la, però aviam, ja. Primer de tot... Un mòbil del futur, t'han donat? No, jo crec que és ella. No. Tio, és la persona... No veus que tot quadra, vale? Es diu llum, tio. Mira-li la cara, tio. O sigui, és la llum personificada, sempre està així. O sigui, nosaltres, els nostres persona... mòbils no fan això perquè som persones de merda. I no tenim cap valor. En canvi, ella... Sí, sobretot tu. Sí, el meu mòbil no pot ni trucar. De lo miserable que és. No, llavors, aviam, jo abans que divaguem, perquè jo crec que amb llum podrem divagar el que no està escrit, jo el que sí que vull que ens expliquis, doncs això, a nivell conceptual, doncs tot el que t'has tret de les entranyes per arribar a fer coses personals, com crec que estàs llançant en aquest disc, i que tota la gent que ens està veient ara, que està al xat, doncs que sàpiga una mica més de tu, no? Perquè sabem que és impossible que en una entrevista puguin saber més de tu que escoltant el disc, però, home, si ens fas una mica d'allò, no? De rotllo, què hem tret, què volem treure, què hem expressat en aquest disc que surt, aquest primer treball que surt aquest divendres? Let's go! Mira, doncs No Light és com una miqueta de vista... a la infància, de vista al passat, i és una espècie d'àlbum que em va sortir de la necessitat de conciliar, d'entendre'm a mi mateixa, i realment era el meu objectiu, aprendre, i són les primeres cançons que he fet, així que sento que tenen com aquest punt, a vegades a les composicions, una miqueta naïf, però ha sigut, és el primer EP que trec, aleshores... Àlbum de coneixement, d'aprendre'm, d'autoentendre'm, que és el que... És la necessitat que he sentit, en aquest cas, a l'hora d'escriure aquest EP. Perdó, he divagat una miqueta jo aquí. No? Però sí. I primer comences amb el concepte i a partir d'aquí treballes o vas fent temes i llavors el concepte es va formant i la cosa va agafant forma? Soc una mica psicòpata en aquest sentit. Del pal, jo un dia... Em vaig imaginar el concepte general de tot el projecte que hi ha i està per venir. I aleshores vaig dibuixar les portades, va ser el primer que vaig fer a nivell de plasmar un paper,
va ser dibuixar les portades i després em vaig assentar i vaig dir, vale, vull fer una cançó que parli d'això, vull fer una cançó... Com la primera visita a la psicòloga, una miqueta, que li dius del pal, tinc ganes de parlar d'aquests temes, o apunta, fes la llista de temes, doncs pues això literalment són les cançons d'aquest EP. Aleshores, i a partir d'aquí vaig començar a escriure les cançons, però abans les vaig imaginar i les vaig dibuixar totes. Home, mola tota la il·lusió aquesta de dir, no, començar amb la portada, és com, jo què sé, un grup que encara no ha tret res i ja tenen merchandising, ja tenen samarretes, ja tenen tota l'estètica controlada, no? Total, total. És que al final sento que el que surt de mi no només és composició, és lletra, sinó que també surten dibuixos. Mira, és que realment és el més genuí que em podria haver sortit. Jo fins fa un any i mig, dos anys, no composava a tope. Aleshores, el més genuí que em podia sortir és una de les matèries artístiques que portava fent des de petita, que és dibuixar. O sigui, jo quan anava a l'ESO anava al típic taller de dibuix. That's it. Aleshores, sí. Oh, la bateria s'està agotando. Hòstia! L'he portat aquí, chilazo. Molts filtres, però després... No entenc què vol dir chilazo aquí, però... Tranquilitat, però... Ah, no? Ah, vale. Creia que era com un desastre nou, saps? Com, vaya... No. Però que no te me'n vagis ara, que jo encara no he acabat... Jo vull fer... No! M'estic aguantant la pregunta que porto... perquè, clar, t'hem de demanar disculpes, perquè el dia que havíem d'estrenar Liquid Latex amb tu i fer-te una entrevista, que era el dia que te l'estrena, se'ns va rebentar l'ordinador, la càmera va explotar... O sigui, no... Okay. No, o sigui, això... o sigui, de veritat, has de venir a veure un dia el que estem muntant aquí, perquè això és una autèntica bogeria. De fet, vale. De fet, demà vindrem tots a la Fàbrica Estrella d'Am, cobrim portes a les 7, però et convidem ja a que vinguis el dimarts que ve, que fem la presentació oficial de tots els actes que farem, perquè fem desè aniversari, vale? All right. Poca broma, eh? Desè aniversari. Un nen de 10 anys. 10 anys, eh? Existència d'aquest festival. Sí. Niño. Està fort. Un niño que no l'ha liat bastante. Doncs, escolta'm, tu tens més preguntes. Avui veig, jo tinc moltes, avui veig molt... Et veig molt bé, tio. Fa res, m'acabes de dir que està fluixíssim. Però ara no. O sigui, no, mai dono un duro amb tu quan fem les tertúlies amb els artistes que venen als actes que muntem. Hòstia, avui estàs bé? Llavors, bueno, tens més preguntes? Sí. Ara que has dit què vol dir chilazo i tal, tu saps, Llum, què vol dir servir coño? Perquè vaig sentir una cosa a la Isa Calderón l'altre dia, no sé què. Yo estoy sirviendo coño. Saps què vol dir, això? Clar, definitivament sí. Servir coño pues, vol dir... Té la millor, és que no sabria com descriure-ho, és que crec que aquestes coses es descriuen millor amb imatges, amb vídeos, jo què sé, deixa'm pensar, servir conyes, jo què sé, un exemple així random, no sabria dir-te, la Lady Gaga el 2010 als MTV, vale. La seva actuació de paparazzi, això és servir cony, vale, és com... saps? Ai. No? Ahí estàs, la Julia Fox. Vale, està sirviendo coño ahí. Sí, la cresta, la cresta, no? La cresta. No sabeu qui són cap de les dos. Sí, home, perdona. T'estàs flipant ara, eh? Cuidado, que amb música, cuidado, eh? Cuidado, que amb la música aquí, allà, aquí anàvem bé. Epa, que ha passat alguna cosa, eh? La làmpara. Pum, vermella, eh? T'hem fet una mica de pum, saps? Vermella. No. Pensava que era un efecte del mòbil. No, tia, nosaltres, que, nosaltres bueno, tenim efectes. M'he preparat un setup gamer de nen de 12 anys i ja no funciona. Està bueno, perfecte. A veure... Escolta'm una cosa, va, parlem de coses sèries encara, perquè com que demà tenim aquesta estrena en directe, jo vull saber també, després parlarem del superequipazo que tens darrere, però a dalt de l'escenari trobarem a un artista que a mi em flipa, ¿vale? Perquè a més crec que feu una... parella espectacular, val? Que és en Grabo, no? En Grabo portes alguna cosa més? Amb el Grabo tenim més que suficient, no? Suposo. De moment amb el Grabo, sempre pensem, uah, què afegiríem? Amb qui podríem no sé què o amb què no sé quantos? Però de moment estem tirant superguai amb el Grabo perquè sento que és molt genuïna la fusió d'entre els seus sintetitzadors a tota la producció de l'àlbum. I... sí... estem tirant molt guai, és un crac. Fa que el directe sigui algo molt ric, que tingui molt, molt de més dinamisme i riquesa, tant com a nivell harmònica com a nivell
no sé, sonora espacial, fins i tot. Sí, jo crec que té un esperit molt, molt, molt bonic dins, se li nota al directe, se li nota també quan parles amb ell, i crec que feu una fusió molt interessant, que pot semblar com una estranya pareja, però alhora crec que quan ho veus a dalt de l'escenari i veus el que treu doncs, de tots els aparells, que porta un munt d'aparells, va disparant bases, va tocant teclats, va fent mil coses, el gravo. I els que estan per venir. I els que estan per venir. Escolta'm, realment crec que demà tothom que té l'abonament, a partir de les 7 de la tarda obrim portes, us donem un parell de cerveses i podreu veure la llum en exclusiva gratuïtament. A més, podreu convidar algú altre. Toma, ja, vinga. També, ja, vale? O sigui que sisplau, se te va. I si algú no té l'entrada, pues, també que sàpiga que per 10 eurets, crec que és, pues, pot entrar a la Fàbrica Estrella d'Am. Val? Llum, més coses. Jo vull saber, hi ha coses personals, ja. Ui, podem passar a coses, no? Jo vull saber coses personals. O sigui, clar, jo et veig i sempre he vist aquesta... Com a, realment el nom està molt, molt... No és que estigui molt ben trobat, és que no m'estranya que et diguis llum, perquè realment, o sigui, desprèn sempre una alegria molt especial, i això crec que fa que tota la gent que t'envolti, com allà homenatgement, tota la gent que està fent un molt bon treball darrere teu i tota la gent que doncs, es sumarà al projecte, tota la gent que també t'ajuda amb l'estilisme, a l'hora, perquè veu estar fent un estatge aquí, aquí nosaltres hem fet trampes, vale? Com sempre. Vale? Mm-hmm. Sempre escoltem els discos abans, no sé què, no quantos. Vale. Però sí que és veritat que no creus que realment la teva manera d'entendre una miqueta la vida et pot arribar a fer les coses més fàcils i que al final les coses més senzilles les aconsegueixes, no? Doncs així, no? D'aquesta manera, no? Més doncs, sent alegre i contagiant d'aquesta alegria, pot ser. Hosti, tu et dones compte d'això, no? No ho sé. No, hosti, no sé si és alegria. Jo crec que... Il·lusió. Podríem parlar d'il·lusió. Sí, il·lusió potser sí. I també regalar-te a tu mateixa, que al final som només, o sigui, nosaltres mateixes som el més important que tenim. Aleshores, regalar-ho a tothom, estar a disposició de qui tingui ganes de formar part de la teva vida, tant com a nivell emocional com a nivell professional, i ja està. Regalar-te tot el rato i ja està. Més o menys això, no sé. No, molt bé. No, jo t'admiro moltíssim, sobretot perquè el que transmets, no només amb les teves cançons, sinó amb els teus moviments a dalt de l'escenari, i a més, com us tracteu tot l'equip, em sembla una brillant manera d'entendre la vida, que és algo que costa moltíssim, eh? Vull dir, et sembla que és algo com... Però és molt difícil, de trobar-te a persones que generen aquesta màgia, aquesta llum, no?, al seu voltant, no? Jo sento que tot l'equip, sobretot les persones que en formem part ara, estem molt, molt centrades en la visió del projecte en general, però perquè no es tracta de la meva visió, es tracta de la visió de totes al final. Jo no vull persones que compleixin les meves ordres artístiques o el que jo penso o el que jo vull transmetre, sinó que vull artistes al meu voltant que siguin autònomes i que em puguin dir esto no me mola, nada... Sí, després saber-ho aterrar, que són altres coses que els artistes de vegades ens costa, no?, veure quan hem d'aterrar les grans idees que tenim, no? 100%, sí, això 100%. I, no sé, estem centrades en fer materials icònics que durin durant molt de temps, que la gent els pugui visitar i revisitar, i que sobretot marquin la diferència dintre del panorama i fer coses diferents. Molt no bé. Sé. I saps d'algun lloc a Barcelona on tinguin cubates especialment baratos? Jo! Com? Sí. Jo crec que no veu. Jo crec que no veu. La gent jove no, ja no veu. No? Ja no veu. Jo no bec massa. O sigui, jo no bec massa. Vi, a vegades un vi blanc, una copa. Cubates, no... És que no surto massa de festa, surto quan s'ha de sortir. Clar, no, quan surts de festa i tal, no, sempre hi ha un previ a la discoteca o allà on sí que vagis, no? I hi ha el típic lloc de les birres d'un euro o les cubates de 3 euros. Tu ja no vas a la discoteca, no? De tant en tant, més a concerts que a discoteques, però bueno. Però sempre, no, hi ha, sobretot més aviat en la joventut, no? Hi ha aquells spots així de dir el sitio de los cubates baratos, coño. A Barcelona, és que no tinc ni idea. Abans n'hi havia més. Jo per això estic buscant i no trobo. Vale. Et sabria dir a Mataró. A veure, a Marina collons. Segur que trobes coses. Però clar, com que jo soc de Mataró, jo sortia de festa a Mataró quan tenia 16 anys,
Aleshores, I, pues, anava i 14, i 14, eh? No, no, i 14. No, no, no. Mataró és les de copes? Hi ha les de copes? Bueno, sí, 14 sí, però pel carrer, clar. Mataró què? Hi ha una discoteca que es deia As de Copes o alguna cosa així, pot ser? L'As de... no sé. Ni idea. En fi, irrellevant, bueno, no passa res. Ja que estem ja amb preguntes personals, jo vull saber com és un dia sencer de la llum. Què fa la llum? Què fa la llum? Uau, és una pregunta que m'han fet algunes amigues meves últimament del pal. Vale, tia, però, ok, vas fent això, tal, però què estàs fent tu? O sigui, del pal, què passa? Depèn del dia. O sigui, és que depèn, o sigui, depèn molt del dia. Aquesta setmana, per exemple, mira, et puc dir aquesta setmana, he prioritzat molt dormir moltes hores perquè al cap de setmana em vaig notar una miqueta congestionada i vaig dir, prou! Aleshores... he dormit 8 hores cada dia i aquests dies, pues, avui m'he llevat, he anat a assajar, he dinat amb el Gravo i ja he vingut cap aquí, he anat a comprar crema depilatòria per depilar-me d'aquí un rato i ja està. Però clar, però això és fer trampa, si dines amb el Gravo, no? Clar, això dona vida, això dona vida. No, avui ha sigut un dia maco. 8 hores. Sí, sí. Molt bé reivindicar el dormir, tal, perquè hi ha molta gent, 8 hores, no? De vida, ai, de dormir, tio. Ja no sé què vol dir això, des de fa molt de temps. A mi em sembla poquíssim, eh? A mi m'agrada 12 hores. Tio. Sí, a mi no m'agrada gens dormir. O sigui, ho dius al llit, no m'agrada gens. No m'agrada. Però... bueno, però això ja t'anirà agradant. Ja t'anirà agradant. No. Sí, perquè ets molt jove, però... fer un reseteo guapo, ja. T'acabarà agradant. Una mica. Potser sí, potser sí. El tema amb el, saps? Amb la manteta, jo ja t'he acabat gravant, ja veuràs. Bueno, escolta'm, okay. Llum, escolta'm, nosaltres no et volem liar molt més. Una pregunta més puc fer? Pot ser, sí, no? Tio, rebenta'm el programa, tio, com sempre, si està bé, tio, vinga, som-hi. Potser m'equivoco, però pot ser que anessis al Parlament amb algun tipus d'acte o alguna cosa així? Sí. Jo et vull preguntar, què tal són els... no sé si hi vas anar, però què tal són els lavabos del Parlament? I no només la infraestructura, sinó també, jo què sé, les màquines de sabó o el paper que manegen allà. O no vas anar al lavabo? Has de saber que jo, quan vaig ben vestida, no pixo ni cau. O sigui, no es pot. O sigui, quan la Kim Kardashian va a la Met Gala, ni pixa ni caga. La Katy Perry tampoc. Quan es va guapa, i aquell dia, de fet, anava amb un vestit negre molt, molt gran, doncs crec que no vaig utilitzar-los. Hòstia. Et sabria dir com són els despatxos. Les divas no van al lavabo, tio. Paio, tio, no ho saps, això. Les divas no van al lavabo, tio. Clar que anem al lavabo, però... No, però no aneu al lavabo. Llavors no. Bueno, és allò que t'has de despullar completament, no? Perquè són com trajes molt elaborats i molt complicats de d'això que... No hi ha aquest... Tu vols que anem al Parlament? Home, tenim un dels DJs del festival, és DJ Parlament. Ha sigut mesa del Parlament i ha sigut DJ diputat. Ah, és veritat, DJ diputat. El nostre amic Ruben Wagensberg. I tant. Wow. O sigui que quan vulguis anem al Parlament. Home. I fem una... I una investigació. A fer una pixadeta al Parlament. Hosti, però de veritat, crec que no vaig pixar. Bueno, vols que quedem un dia i anem els tres a... fer una pixadeta al Parlament? Hòstia, jo... El Parlament es pixa fora, més. Estic dient això, tio? El Parlament se'ls pixa per fora. No, un moment, prou. Escolta'm una cosa. Llum, va, tornem al fil conductor, si us plau, que és el concert de demà i que traiem el primer treball el divendres, vale? Yes. Punt 1, demà a les 7, obrim portes, 7:30, ens trobem amb la Llum, el Gravo... i què passarà dalt de l'escenari? Blumba, no? Que la gent blumba, no? O sigui, serà blumba, no? Comença bastant fortet el directe, la veritat. És que hi ha hagut bastant de producció que ha fet la Francesa, que és una artista increïble, que l'admiro moltíssim i per mi és el futur de la música de Barcelona. I no dic més perquè... però és una icona, la Francesa, i ha fet la intro del directe, ha fet la intro de Liquid Latex, que va ser el primer single que vam treure, i és... estic jo sola dalt de l'escenari, però realment, o sigui, a nivell físic, a nivell com interpretatiu, estic sola, però amb el Gravo darrere, fotent-li moltíssima canya, i és un directe bastant intens, té bastanta tralla, i sobretot és per connectar, és per gaudir. Jo crec que demà, sempre, tot i que el bolo ja l'haguem estrenat, que el vam estrenar a les festes de Gràcia,
Jo demà vaig amb el mindset de que és un bolo de celebrar, de totes les que estigueu aquí ara al directe, que vingueu a celebrar, passar-vos-ho bé, que serà bastant, jo crec que serà especial perquè just a les 12 després sortirà l'EP i això, vulguis o no, és com especial, està com alineat. I demà toca celebrar, demà toca passar-s'ho molt bé. Estaràs desperta fins a les 12 veient allà la gent com reacciona a l'àlbum? Hombre, pues que a veure, hosti. A més, atenció, seguiu a La Llum per Instagram o per TikTok o per on sigui, però seguiu-la perquè és una meravella, vull dir, aviso. Aviso. A veure, vols pronunciar el meu Instagram? Llum, 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 llum. No? No és així? L'has dit perfecte. Sí, crec que no te n'ha faltat cap. Veus? Què? No t'esperava això, eh? He fet els deures, tio. No, he fet, no només he fet els deures, sinó que ho tinc integradíssim. Bueno, clar, que ho controles, perquè tu abans de res no. Pipeies una mica, no? Clar, clar, perquè no la, podem, no podem dir més coses, eh? No, no facis spoilers que et veig a venir, eh? Com a mínim, avui, demà okay. A l'escenari, si vols fer algun spoiler, et deixem. Sí? Crec que, okay. jo avui he dit que no, però, escolta'm, fem veure que, escolta'm. Tu digues, más vale pedir perdón que permiso, no? Pues, perfecte. Tu dius el que hagis de dir i ja està. I després ja s'arregla. Vale. Llum, ens veiem demà. Felicitats pel treball. Liquid Latex és el que ja ha vist tothom. M'ha escrit molta gent, perquè els vaig passar coses a molta gent, i m'han dit que és una brutalitat, val? I que és algo molt fresc, molt nou, i esperen algo molt performàntic quan et vegin en directe. I jo dic que no els fallaràs, seguríssim. Vinga, va, deixem, no?, que sí, segueixi. Ja bueno, és que igual ara se'n va... Ah, no, m'ha dit que ha d'anar a depilar-se. Exacte. M'ha dit que ha d'anar a depilar-se. Vinga, Llum. Sí, sí. Dóna-li una abraçada ben forta al teu equip i ens veiem demà, d'acord? ¿Vale? Descansa. Perfecte. Molt. Vale? Vinga, adéu. Mireu. Oh! Nosaltres no. Nosaltres boom. No, a mi em mola lo de boom, eh? Lo de boom, que sàpigues que no és de les generacions d'ara, eh? Que lo de boom ja et dic jo que... Però bueno, està bé. La clau està en la mescla, la clau està... Boom. Ara ho has dit. Mira quina llum que té a la cara, tia. O sigui, és que és molt bèstia. Vinga, bonica, que vagi bé. Uau. Ja... Tu no la coneixies, no? No. Jo només de veure els vídeos aquests. Clar, i jo que et vaig dir, tio, que era algú realment... Una estrella. Era una estrella i ja es veu que és una estrella. O sigui, és qüestió de, escolta'm, de mica en mica, de seguir treballant i té un equip a darrere que així ho faran, ¿vale? ¿Qué más? Muchas gracias a todo el mundo que nos está viendo desde el resto de Cataluña. Pasamos al castellano. Repetimos la pregunta histórica del programa de hoy. Sí. Que es, ¿en qué año se hizo el primer... Vida Club? Empezó a funcionar, sí. Exacto. Nada, ¿qué más? Todo el mundo que lo acierte, pues le vamos a... va a entrar en un sorteo de un abono. Un abono. ¿Vale? Venga, ¿qué más? Mañana nos vemos a las 7 con Yumi Gulchaboy. Y hacemos y si ahora... si te parece, vámonos a revisar cosas. ¿Qué? ¿O qué? ¿Anunciamos bien lo del concurso y la pregunta histórica de la semana que viene, del martes? Venga. Vamos, contamos un poco lo del martes. Vale, pero entonces... entonces hay que... Pregunta histórica. ¿Histérica? No, histórica. Venga, va, vamos a lanzar la pregunta histórica de hoy, ya la sabéis, ¿vale? Ya la estáis escribiendo por aquí, que es ¿en qué año empezó el Vida Club a funcionar? ¿De acuerdo? Y ahora os vamos a decir cuál será la pregunta del martes que viene, que hacemos una fiesta muy especial aquí, que podéis venir, solo tenéis que levantar la mano hoy aquí y decirnos si queréis venir el martes que viene a las 7 de la tarde a Vilanova de la Geltrú en el espacio Vida for Musicians. Ya tenemos mucha gente apuntada, creo que ya tenemos unas 60 personas apuntadas, más prensa, unas 30, 40 personas de prensa, más patros, tal. Cuidado, porque creo que... 100 y pico, ¿no? Solo... Hostia, Jordi Casado, eso se lo cojo. Se lo cojo. Es un productor muy famoso. ¿Qué te parece esto? Jordi Casadesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué es aquel puto atac de gas, tío?
Acabo de veure que m'has dit que, ho havia, que només havia tenit el pi per decidir. Jordi Casadesús, t'explico. T'està escoltant tothom pel Twitch i t'estan veient unes 200 persones, com dius, això de, què és això del puto gas i tal. Què tal, com estàs, Jordi Casadesús? Ja de pas, parlo amb tu, tio. Com estàs, tio? Jordi Casadesús era baixista de la iaia, o és baixista de la iaia, i toca amb un munt d'artistes, però sobretot és productor. I té un estudi increïble. Com es diu l'estudi, tio? Funderola Estudi. Funderola Estudi, que això està molt a prop de Centella, Centelles amunt, val? I, a més, és una de les cançons de Guillem Gisbert, una o quantes has produït? Deu haver publicades això? Una cançó, les dues coses. Publicades una cançó, eh? Una, eh? Una cançó. Molt bé. Pues, i és algú molt important. I llavors ara m'estava trucant perquè avui li he dit que em faci un report perquè estem comprant microfonia nova per l'estudi i llavors, quin és, que et mola el micro que hem pillat o no? Ja l'heu pillat? O sigui, l'atac de gas, aquest de gas, és Gear Edition Kingdom, eh? Ho tenim clar, eh? T'agrada o no t'agrada? M'agrada molt, home. És top of the pop, no? I com es diu el micro aquest que hem pillat, tio? Un Neumann U67. Neumann U67. Atenció, hem comprat a l'estudi, tothom que sap de música, hem comprat un Neumann U67. Escolta, de veritat que si poses ara mateix al Twitch del festival, la penya està flipant, eh? Jordi Casadesús, seguiu-lo per on pugueu, val? És una bèstia, és un músic increïble. I un productor encara millor. Un atraco, no? Sí, i que sàpigues una cosa... No, bueno, jo estava fent el Twitch i tu m'has trucat, tio. No és cap atraco, això. Vale? Escolta'm, escolta'm, et truco quan acabi el Twitch, però sí, ja hem pillat el micro, tio, que ho sàpigues. Vale? Felicitats, gran micro per tenir a Vida Formulations, vull dir, tots cap allà. Veus? Aquesta intervenció ha sigut bastant bona, eh? Vale, tio, t'estimo, tio. Un aplaudiment per tu. Adéu, guapo. Adéu, adéu, adéu. Com te l'has jugat? Perquè podria haver sigut... Hòstia. Tio. Però sí. Et podrien haver dit. Escolta una cosa, però si sempre estem allà, tio. Sempre estem allà. Va, què más, què más, què más, què más? A ver si cae alguno, Ratmaka 100. ¿Qué está diciendo de Ratmaka 100? Mujeres. Slowdive, Morreo, Mujeres, Jonathan Brie, Inspira... Hòstia, Inspira el Carpets és el de Pavement? Potser és la guitarra de Pavement, no? ¿Cuándo podremos anunciar Mujeres, tío? Bueno, primero hay que contratarlos, luego ya se anuncian. Mira. No nos quiere dar. ¡Respuesta incorrecta! Estábamos vale. Diciéndole de la fiesta de la semana que viene. Venga, va. Exacto. Y vamos a lanzar la pregunta que será para la... La pregunta histórica para la semana que viene es... ¿Qué dos primeras bandas se anunciaron en el Vida 2014? ¿Cuáles fueron las dos primeras bandas oficiales en tocar en el Vida 2014? Las primeras bandas que anunciamos... del festival. No lo pongáis hoy aquí, no seáis tontos. Tenéis que entrar el martes que viene. Empezaremos el Twitch, yo creo que sobre las 7, entre las 7 y las 8, no sé aún exactamente la producción cómo va a ir. La convocatoria es a las 7 aquí, si queréis venir a vernos tenéis que decirlo por aquí por el chat, os apuntamos el nombre y os confirmaremos vía direct message por Twitch. ¿Y qué más? ¿Qué más me he dejado? Bueno, vamos. Y que digan la respuesta por aquí y será un sorteo. Sí, pero ¿no? Esto será el martes. Esto será el martes que viene. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar en esta fiesta? Muchas cosas van a pasar, ¿vale? Lo primero es que vamos a hacer la fiesta, de lo que se trata es que vamos a hablar de las diferentes acciones que van a haber para conmemorar estos 10 años juntos con vosotros en Vilanova de la Geltrú, en Barcelona, en Madrid, en muchos sitios que vamos a ir a hacer muchas fiestas de presentación y de agradecimiento. Entonces, evidentemente, la gente que tenga abono va a tener preferencia pues, de compras en algunos shows que vamos a hacer muy especiales. También la gente que tenga el abono va a tener pues, algunas fiestas que van a ser gratuitas, algunos descuentos. Y vamos a hacer pues eso, que la persona y las dos personas que acierten la respuesta correcta que acabamos de decir ahora, les daremos un Green Pass. Esto no está bien dicho. Perdón. Les daremos un free pass. Esto es que además le he dicho pero Green es el Pass oficial, no está bien no dicho. Se sabe, ¿no? Free Pass, free un pass. Free Pass a todos los actos que hagamos en 2024 conmemorando Carta el blanca. Décimo aniversario. ¿De acuerdo? Ahí está. No está mal, ¿eh? No está mal.
No está mal el departamento de marketing del festival, que está aquí, que lo parte, ¿eh? Diciendo cosas maravillosas, ¿eh? Entonces, no sé si os ha quedado alguna duda, pero yo os digo que el martes que viene se viene un follón espectacular, ¿vale? Aparte de todo lo que vamos a anunciar, de todas las cosas que vamos a hacer nuevas, de toda la parte institucional que va a haber, esto va a ser un Twitch con nosotros dos, pero va a estar todo lleno de cámaras, vamos a colaborar con el público, va a haber, todo el mundo que venga va a tener cerveza gratuita, cubatas gratuitos, todo barra libre, ¿vale? Y luego también nos vamos a invitar a cenar. No está mal. No está nada mal, por favor. No está mal, sobre todo la gente de Twitch, que estáis aquí con nosotros siempre. Entonces, ¿qué más? Hostia, me acaban de confirmar una banda que vamos a anunciar también el martes. Uy, uy, uy. El martes vamos a anunciar una banda. ¿Queréis que os haga un spoiler hoy? Venga, va, si me ponéis 10 que queréis un spoiler, os digo qué posible banda vamos a anunciar también el martes. Será medianita, ¿vale? No os paséis, ¿vale? ¿Quieres repasar los grupos que han pedido por aquí? La peña del chat. Venga, venga. O pasamos a venga, una cancioncita. Dale al spoiler, venga, va, va. Poner dale al spoiler. Me gusta, spoiler, venga, va. Cuidado, ¿eh? Ey, 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 ey. ¿Cómo les gustan los spoilers? Uy, 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 uy. Es que lo acabamos de confirmar ahora mismo. Pero no se puede decir, ¿eh? No puede salir de aquí, no se puede ir a las otras redes, ¿eh? Mira, mira, ¿cuántos van ya? Será una recomendación. Ay, faltan, faltan spoilers, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solo 7, ¿eh? Bueno, vamos a poner una canción. ¿De quién, de quién, de quién, de quién te parece? ¿Quién quieres que pongamos? Va, dila, tonto. Banjoy, dispara. Banjoy, ¿te gusta Banjoy, eh? ¿Cómo te gusta a ti Banjoy, eh? Es que, madre mía. Venga, Banjoy va a estar tocando el jueves. Uno de los cabezas de cartel. Ni tú ni yo lo conocíamos, pero se ve que lo está petando. Se ve. Sí, sí que lo conocíamos. ¿Qué está pasando? ¿Cuántos van ya de spoilers? ¿Cuántos van? Mujeres no, mujeres ya para febrero yo creo que acabaremos de hablar con su manager. 10 spoilers. Esto es muy famoso, esta canción, claro. Hoy Paul y yo llevamos todo el día aquí haciendo pruebas de sonido, de luces, bueno, de todo. Que sepáis que durante el martes va a haber una pantalla detrás mío, se van a proyectar todos los grupos, todas las acciones que vamos a hacer, todo se va a proyectar por aquí, el público va a intervenir, van a tener micrófonos, madre mía. La gente va a poder preguntar, van a haber cámaras, va a haber seguimiento, van a pasar cosas dentro, fuera del espacio. DJs. Y sobre todo, si no podéis venir, lo vais a poder ver también en el Twitch, vuestro Twitch favorito. ¿Qué te ha parecido? En vuestro Twitch favorito. ¿Actuará alguien el martes? Van a haber bailoteos. Pero creo que lo que queréis ver y saber es todo lo que va a pasar el año que viene. Van a pasar muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, y que se venga la gente del chat y los conocemos, ¿no? Mujeres, aquí, tío. Joder. ¿Qué pasa con mujeres? Jaboga negra. ¿Te imaginas? Diles algo, tío. Pero si está todo montado. A ver, estamos en el escenario. Estará todo montado, el Twitch y todo el percal que tendremos aquí. No podremos tocar. O sea, no, no, no. Aunque. Subidón, subidón. Corre, acaba la frase. No, no. Era tres puntos suspensivos. Fodlitz Poyer. Guapo, ¿eh? Dirlis Poyer. Spoyer. Poyer. Spoyer. Igual se ha equivocado, ¿eh? ¿Cuántos spoilers van? Pero diferentes. Es que, claro, Jaboca Negra es el 4 o 5. Vale, Razmataz, ahora hablamos de esto. Estáis todo el día igual.
A ver, esta gente de Gallery Sessions van un poco tarde, pero hay que reconocer que hacen muy bien las cosas, ¿eh? Desde aquí un abrazo al Chenis. Venga, familia, la Julieta ha sacado un Gallery Sessions ahora mismo, ahora mismo. Y también la tendremos el jueves en el Festi. Cuidado. ¡Catalan Strip! Es que tengo un amigo que le gusta mucho cuando hago esto. Hoy torna una tragada a la nita. Esto se lo dedico a toda la gente de la oficina que cuando yo decía que iba a ser una estrella mundial, decían sí, claro, como Rosalía, ¿no? Y pues en Rosalía en su momento también me lo echaban en cara. Va a ser una estrella mundial y lo dijimos ya hace un año y medio. Eso es un Shakira, ¿eh? Eso es un Shakira, ¿eh? Muy Shakira. Eso ha sido un Shakira, ¿eh? Sí. ¿Cuál vision o? ¿Cuál vision o? ¡Ojo! Mala de Dios. No sé si ahora estás más feliz ni aunque vas a dormir. Pero avui m'has escrit i en què has pensat. No sé si vas saber com em va o si ja t'he oblidat. Però ja no t'he oblidat. Per què? Baby, tu ets una locura, t'ho dic de veritat. Et miro, el cor se m'atura i em quedo... Ese micro lo tenemos arriba, ¿eh? Es un 441, ¿eh? Un Sennheiser, ¿eh? Tengo un amigo que es muy fan de los micros, Miquel Tellu. Wow. El tema es de un locura, ¿no, Mka? Al que més m'agrada de la Julieta, té molt a veure amb la llum, també, eh? Que és que... té les coses molt clares, tio, i no tenen por a el que diran, el que passarà, el que... Saps? I això es veu des de l'inici. Al·lucinant. Bravo a tota la gent de Gallery Sessions, que els estimem molt, realment. Però van tard. Ja ho vam fer l'any passat. L'estimem molt, però que consti que se n'han tardat tard. Això ho vam fer l'any passat. Ah! Vinga, va, què més? Família, apunta 15 por aquí. 15 què? 15 spoilers, 15 invitados que vendrán el martes. No, es que están diciendo que 15 spoilers, pero no han sido 15 spoilers. ¿Alguien me puede verificar si han dicho 15 veces spoilers? No lo han dicho. A ver. No. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No. Yo veo 8. No, es que claro, Jaboca Negra está poniendo todo el rato. No, solo contó un Jaboca Negra. No cuentan, ¿eh? No cuentan o no va a haber spoiler hoy o... Es que te la estabas jugando también, ¿eh? No, me la estaba jugando, ¿no? Tío. Spoiler para si faltan. ¿Faltan mes? Por lo menos. Faltan dos. Bueno, va, ¿qué más? Nada, familia, yo creo que lo tenemos todo, ¿no? ¿Hoy ya? ¿O qué? Se ha anunciado lo de la semana que viene. Pues que si no, no nos da tiempo a llegar a ver el Barça, tío. Hostia, claro, es que tú tienes una cita con el club. Claro, tío. Yo soy el Barça. Tú eres el... Soy el Barça, tío. El Barça, tío. Si no lo veo, iba a decir pierden, pero es igual. Los veo también pierden. Yo no estoy... Venga, spoiler, ¿eh? JC Vividor, ¿eh? Venga, spoiler. Venga, va, ¿Qué fem? No. ¿Se mira, lo vas a dar o no se lo vas a dar? Vamos a hacer una cosa. Voy a buscar algo. ¿Vale? Voy a buscar algo. Ah, para ver si... ¿Vas a recomendar quizás una canción de alguien? Voy a decir que la gente se escuche esta canción. A ver qué te parece, ¿no? A ver si la encuentro, claro. Porque no va a ser fácil. No. Oh. Déjame que lo vea. Va, explícate algo a la audiencia. Hombre, por favor. Venga, otro spoiler y lo lanzamos esto. Vamos a repetir la pregunta de la semana que viene. Mira, mientras busco esto, lo que vamos a hacer, ¿sabes qué va a ser? Bueno, como está llegando las Navidades... ¡Ah, bueno! Vamos a poner esta maravilla... Ha habido un álbum que ha hecho el productor Roots con muchos artistas. Bueno, ha pedido a muchos artistas que hagan canciones de Navidad y él las ha recopilado.
Esa tradición. Brujetillas. Villancicos. Pero bueno. Y una de las canciones son de Sogún Bohemio y dice así. Opa. Bon Nadal a tothom! Vinga, som-hi, amb Bohemi! Tengo preparado el spoiler. Wow. Uy, uy. ¿Has encontrado el tema? Lo he encontrado. No es presentación oficial, que conste, No está mal, ¿no? O sea, han hecho una versión del Para Noel que se ha pegado un piñaco con el trineo. ¿Y cómo lo están ayudando para llevar los regalos? ¿No? Los regalos a todos los niños que se han portado bien. ¿Hay que portarse bien con Papá Noel o no? Los reyes sí que tienen el carbón como alternativa, pero Papá Noel... Yo siempre he tenido mucho carbón, tío. Sí. Sí, un desastre. Pero el carbón, ¿de verdad? O el carbón, que es como de azúcar, ¿sabes? Carbón de azúcar, pero vale. Es igual, no tenía regalos. Pero bueno. Esto es un temazo, ¿eh? Que se ha inventado el Artur. De eso con Bohemio otra vez, ¿eh? Carbón de azúcar. Qué buen nombre para un grupo. Sobre una puerta, al final de la sala. Siempre hay un momento del Artur acaba con tres sabis acompañados. El epílogo. Dels seus camells. Camells. Y son los que, oh, qué bonito, tío. Oh. Bueno, els materials a Bon Nadal. Soc un bohemi, us desitja Bon Nadal, eh? Cuidado, eh? Atenció, senyores i senyors. Vinga, va, 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 va. Ui, 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 ui. Vale, familia, yo voy a decir lo siguiente. Como acabamos de cerrarlo ahora mismo y se me puede caer el pelo, pero como la gente de Twitch se merece lo mejor, ¿sabéis qué vamos a hacer? Vamos a poner la canción y no vamos a decir qué nombre es. Ya está. Que la gente escuche la canción. Yo no he anunciado nada. Y nadie puede decirme nada. Ha saltado incluso, solo. Es un spoiler de algo que, bueno, hemos terminado buena música. Y ha saltado, ¿vale? Solo. Entonces, ¿qué más? Va, nos vamos a ir después de esta canción que vamos a poner a continuación. Entonces, ¿nos hemos dejado algo que contar? Creo que no. Por cierto, los que queráis venir, que sepáis que si traéis
un poco de ganas de probaros camisetas, sudaderas y tal, podréis coger merchan para regalar estas navidades que aquí tenemos. No hace falta que lo compréis en la web, ¿vale? Del festival, que lo sepáis. Eso. Venga, repito, mañana nos vemos a las 7 en la fábrica Estrella Damm con Gulcha Boy y con Llum. Sí. Vale. Y el martes, fiesta oficial de presentación de actos del décimo aniversario del Festival Vida, aquí, al Vida for Musicians. Si queréis venir, ya nos habéis dicho cosas por aquí, y si no, ya veréis que por las diferentes redes, oye, vais a poder participar este martes para venir aquí con nosotros. Y que haremos un Twitch en directo. Exacto. En esta fiesta también vamos a presentar nuevas bandas en el cartel. Boom. Y vamos a presentar nuevas bandas en los diferentes actos que vamos a hacer también. Boom, boom, boom. Habrá algunos actos que los anunciaremos más para adelante porque, oye, no nos da la vida. Serán seguramente después del verano también. Pero antes del verano vamos a hacer cosas brutales. Eso el martes que viene. Eso el martes que viene. Vamos a hacer preguntas increíbles también el martes que viene, así que si no podéis venir aquí, que sepáis que desde casa, si nos seguís y nos escucháis, vais a poder participar en el sorteo del concurso a la pregunta qué dos primeros artistas tocaron, que anunciamos en la primera edición. Las primeras 2014, confirmaciones las dos de primeras, toda la vida. Las dos primeras. Es un artista internacional y otro catalán, los tenéis que decir, ¿vale? No hoy, el martes que viene. Por el chat. Y los que ganen, que serán dos pases dobles, ¿vale? Vamos a hacer dos, van a haber dos ganadores de dos pases dobles, total cuatro, van a ser los afortunados. Exacto. Vais a poder entrar a todo lo que hagamos, todas todos las los movidas, actos que hagamos la semana, que anunciemos la semana que viene y los que vengan más adelante, con vuestra cara bonita podréis entrar a todos gratuitamente. Directo. Esto lo podemos hacer porque vendemos muchas entradas, si no, no lo haríamos. Y lo hacemos solo por Twitch, ¿de acuerdo? Así que yo creo que con esto y con este spoiler que vamos a hacer ahora se nos va algo, a escapar un vídeo. De algo que va a pasar el martes. Va a pasar el martes. Y va a pasar aquí, ¿vale? Muchas gracias, gente, por estar aquí. Exacto. Nos vamos. Y os ponemos a este pedazo de artista, ¿vale? Os queremos. Ponemos Epiblast, tío. Ya. ¿Qué quieres, Blas? Y Debbie acaba de mover la cámara. Y Debbie acaba de mover la cámara. Venga, ahí va. ¿Quién es este? Madre de Dios. No parece que sea de aquí, ¿eh? No sé. Venga, a ver qué. My feet are aching and your back is pretty tight. Ay, que ves que a mí me encanta. And you the paper says doomsday. The button has been pressed. We're gonna nuke each other up, boys, till old Satan stands impressed. And here it is, our final night alive. And as the earth burns to the ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Alguien sabe quién es? ¿O no? Porque vais a flipar si no, ¿eh? You put your finest suit on. Un par de años me ha costado que viniera el niño este. Oh, we're going out in style, babe. And everything's on sale. We creep up on extinction. I pull your arms right in. Salmorejo. Este le ha dado el Shazam, ¿eh? Con el, lo conozco. ¡Gallina de piel! ¡Ya! ¡Dale, dale! ¡Macabula!
Bueno. Es un spoiler, no digáis nada a nadie, ¿eh? No lo hagáis, ¿eh? ¡Gallina de piel, familia! Esa guitarra que viene. No hemos anunciado nada, simplemente hemos hecho un spoiler porque os lo merecéis todo. El martes tenéis que venir, se va a liar. Y con el móvil cargado porque hay que entrar en el sorteo de dos pases para todo lo que hagamos dobles. Claro, si venís aquí también os conectáis al Twitch y participáis. Nos vemos mañana a las 7. Adiós, 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 adiós. Queremos. Venga, tío. Volve, tío. Váyate, mazo. Adiós, familia.